Muy buenas tardes, damas y caballeros. Bienvenidos a esta tarde de fiesta. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Bien? ¿Contentos? ¿Alegres? ¿Dispuestos a divertirse? ¡Excelente! La Secretaría de Educación Pública y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, a través del Instituto Nacional de Antropología, en el marco de los 75 años de su fundación, la Coordinación Nacional de Difusión y la Fonoteca del INAH, tienen el agrado de presentar Danzoneros y Mamboleros del México de Ayer, como parte del ciclo de conferencias, conversaciones musicales, un reencuentro con nuestras músicas en la Ciudad de México. Por supuesto, este evento se presenta también en el contexto del 30º Festival del Centro Histórico de la Ciudad de México, en este maravilloso y legendario recinto, el Salón Los Ángeles. Un aplauso para este legendario y hermoso salón. Que reciba nuestro cariño por tanta historia, por tanta vida, por tanta alegría. Agradecemos la presencia de Cristina King, que es la responsable de la organización del Festival del Centro Histórico. Un aplauso, Cristina. Muchas gracias, bienvenida. Gracias, Cristina. También queremos brindarle un aplauso a la maestra Leticia Perlasca Núñez, Coordinadora Nacional de Difusión del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Maestra Perlasca, muchas gracias por acompañarnos. Otro aplauso para nuestro jefe inmediato, el director de divulgación, el maestro Porfirio Castro Cruz. Gracias, Porfirio. Muchísimas gracias por acompañarnos. Por supuesto, todos los aquí presentes también son personas distinguidas, también son personas acreedoras a nuestro cariño. Y un aplauso nuevamente para todos los aquí presentes. Tenemos el gusto de contar con la amable presencia del maestro Jorge Aquino Gómez. Él es director de la Casa de la Música Mexicana Daniel García Blanco, quien nos platicará acerca del apasionante tema del danzón y el mambo. Dos géneros, como ustedes saben, músico bailables que hicieron época en nuestra ciudad capital y que se siguen manteniendo vigentes, envueltos en un halo de nostalgia que nos remite a un México que se fue, pero que su imborrable huella ha quedado impregnada por siempre en estos recintos, en los patios de las viejas casonas, en el murmullo de las calles citadinas, pero sobre todo en el corazón de todos aquellos mexicanos que están enamorados de estos ritmos afrocaribeños. Estarán también con nosotros amenizando en la música el ensamble orquestal de la Casa de la Música Mexicana, maestro Daniel García Blanco, dirigido por el profesor Gutberto Flores Rodríguez. En las estampas dancísticas nos acompañarán los formidables danzoneros de Azcapotzalco, el Club Muñecos y el grupo Pachuco Nereidas. Aplauso, por supuesto, para todos ellos. Y le damos la bienvenida al conversador de esta tarde, con un fuerte aplauso, el maestro Jorge Luis Aquino Gómez, de la Casa de la Música Mexicana Daniel García Blanco. Un caluroso aplauso. Adelante, Jorge. Bienvenido, muchísimas gracias por tu presencia. El maestro Jorge Luis Aquino Gómez, de origen chiapaneco, por herencia familiar músico desde niño, compositor, arreglista, investigador y profesor ejecutante de la marimba. Realizó sus estudios de música en la Escuela Nacional de Música y en la Escuela Superior de Música. Es intérprete de música popular, tradicional, mexicana y fusión de la música mexicana y el jazz. En su haber cuenta con más de 200 arreglos para orquesta típica y grupo de marimba,
es arreglista y director musical de 25 producciones discográficas. Ha participado como jurado en diferentes certámenes y por su trayectoria ha representado a México en diversos eventos nacionales e internacionales, entre los que destacan el Festival Internacional Cervantino, en la recepción de ministros de Cultura y mandatarios de Rusia, Chile, Reyes de España, Holanda, Corea, Estados Unidos. Se ha presentado en los Juegos Olímpicos en Atlanta, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, en festivales internacionales de marimbistas y en diversos programas de radio y televisión. Otro fuerte aplauso, muy cálido, para el maestro Aquino. Pues muchísimas gracias, Benjamín Murataya, su director de la Fonoteca del Instituto Nacional de Antropología. Pues un agradecimiento a todas las autoridades que están aquí presentes, al Instituto, desde luego, de Antropología, Nacional de Antropología, por habernos invitado a participar en este evento cultural tan importante, tan bonito, en un lugar que por tradición pues es de los más importantes que hay o que ha habido en la historia de nuestra música popular, y en particular en el ámbito del baile, como es este Salón Los Ángeles, en el cual muchos de nosotros, mis compañeros maestros, en lo personal también, en algunas ocasiones hemos estado aquí trabajando, tocando, disfrutando de la música y haciendo que todos ustedes también disfruten de ella a través de el baile, como es este salón tan tradicional que está hecho para eso, para bailar. Pues toca en turno ahorita platicar un poquito en torno a este género, a este estilo tan particular como lo es el danzón y el mambo. Comienzo diciendo que en general nuestro querido México, nuestro querido país, nosotros mismos como mexicanos, estamos formados de tres raíces muy importantes. Es de todos nosotros conocido que tenemos una raíz prehispánica muy importante, con su cultura, con su manera de ser e inclusive con sus instrumentos, que, de los cuales tenemos vestigios, de modo que ya desde antes de la conquista de la, europea que tuvimos aquí en América, pues ya tocábamos, ya teníamos la intención musical, y de hecho pues existen las ocarinas, los teponaztles, los tambores, los huehuetles, en fin. Esta es una raíz muy importante. La otra, sin duda alguna, pues es la raíz europea, que finalmente nuestro pueblo americano en general pues fue conquistado por gente de Europa, y con ello pues nos trajeron toda una cultura y una manera de vivir y una manera de ser pues un tanto cuanto diferente a la que teníamos antes de que ellos llegaran. Esta es otra gran parte. Y sin duda alguna, una tercera parte de la cual estamos también nosotros imbuidos como pueblo, como nación, en nuestra idiosincrasia, constituye toda esta influencia que tenemos de la cultura africana, y más en concreto de la cultura afroantillana, es decir, de todo lo que nos ha llegado a través de la cultura que viene de Cuba, de Haití, de República Dominicana, en fin, de toda esta zona antillana. Esta cultura, en su manifestación más importante, o una de sus manifestaciones más importantes, tiene que ver precisamente con esta influencia en la cultura de la música popular en México, que son los ritmos, las canciones, la manera de sentir y de vibrar con estos bailes a través de estas influencias afroantillanas. Me refiero en particular y como número uno el danzón como tal, sin menoscabo del mambo, por supuesto, sin menoscabo de otras manifestaciones también musicales en este sentido, como lo son el cha-cha-cha, la cumbia, la rumba, la guaracha, el bambuco, en fin, una serie de ritmos que tienen una génesis totalmente afroantillana. Esta es nuestra otra raíz, la llamada raíz africana. En torno al danzón, pues mucho se ha dicho y mucho se ha escrito en este sentido, en este tema. Se sabe que pues hay una
un fenómeno migratorio, principalmente de Haití, derivado de una serie de problemáticas socioeconómicas, culturales, pues hay una emigración pues hacia la isla de Cuba desde Haití, y dentro de toda esta de este movimiento social, político, económico, etcétera, las costumbres, la cultura, la manera de ver la vida, en fin, también es transmitida hacia la región cubana. De ahí se dice que el danzón tiene como una génesis muy importante, la contradanza, el country dance, que es una danza inglesa que se adopta dada la conquista europea hacia estas tierras, pero que se adapta además, se adapta en este sentido, por ya en una fusión muy curiosa con la cultura africana, y se van generando una serie de ritmos que vienen siendo fusionados y finalmente aterrizan en este ritmo conocido de todos nosotros como el danzón en sí. El danzón en sí es un ritmo, es una mezcla de rítmicas y de cadencias y de compases en donde pues expresa la idiosincrasia musical de un pueblo. Cubano de nacimiento, pues, el danzón, se dice que aproximadamente en 1879, un músico de la provincia de Matanzas, en Cuba, don Miguel Flaire, con los elementos de la contradanza, que ya era un elemento cultural musical importante, dio forma y definió a lo que actualmente ya conocemos como el danzón. Y se tiene un testimonio en el sentido de que un primer danzón documentado o encontrado en los anales de la historia es este danzón famoso que se llama Las Alturas de Simpson. No obstante, pues, a pesar de toda esta nacimiento cubano, en virtud de que el tiempo que tenemos ahorita planificado, digamos, es un poco corto en este sentido, porque vamos a privilegiar con esta temática precisamente al baile y no tanto a la exposición histórica, social, de este ritmo o de este género. Estoy sentando simplemente algunas bases históricas de ello. No obstante, pues, el danzón, con ya todos estos elementos, emigra también hacia nuestra tierra americana y en particular a México, llegando por Veracruz y por el estado de Yucatán. En México, pues, como pueblo, tenemos la virtud de poder adoptar y adaptar este ritmo también hacia nuestra idiosincrasia. En este sentido, me permito definir un poco el concepto que nosotros tenemos en la Casa de la Música Mexicana respecto de la música popular en sí. Para nosotros, la música popular es esta música que el pueblo, es decir, nosotros mismos como pueblo, adoptamos, adaptamos con el fin de expresar nuestros sentimientos y nuestras emociones a través de ello. Uno de tantos elementos en este sentido es precisamente este ritmo, el danzón, que fue adoptado y adaptado, y sin duda alguna hasta la fecha seguimos bailando danzón y seguimos disfrutándolo en este contexto social mexicano. No se diga en Veracruz y en Yucatán, y aquí en el Distrito Federal, pues hay muchos lugares en donde existen hasta escuelas para bailar danzón y existe un movimiento muy importante en torno a este ritmo. Es decir, ya es un ritmo popular y ya hay danzones que se han creado y compuesto aquí en México como tal. En este sentido, me voy a referir ahora hacia los aspectos importantes desde nuestro punto de vista que tenemos que comprender perfectamente para catalogar realmente a un danzón. En principio, existe una rítmica muy peculiar que se le llama o se le ha dado en llamar el cinquillo. Es decir, para imaginarnos un poquito esta situación, en un ambiente que tiene cuatro
cuatro golpes o cuatro tiempos, pues tenemos que hacer caber ahí, en donde hay un espacio para cuatro, debemos hacer que quepan cinco. De ahí que el nombre de cinquillo. Entran cinco intenciones rítmicas en este mundo de cuatro. Y es un tanto cuanto difícil de asimilar, pero esta es la base en particular del danzón y de la rítmica tan peculiar que este mismo nos ofrece. Suena más o menos así. Son cinco golpes rítmicos, pero que deben de entrar en un mundo de cuatro. Es decir, voy a hablar técnicamente, musicalmente hablando, pues, en un compás de cuatro cuartos tenemos que hacer que entren cinco, no solamente cuatro. Entonces se genera este ritmo curioso. ¿Sí lo escucharon? Esta es la base rítmica del danzón, pero no solo eso. El danzón, además de tener una base rítmica de estas características, también tiene una forma musical muy curiosa. La forma musical es herencia de otra cultura europea, de una cultura europea como lo es la danza del rondó. El rondó es una forma musical muy curiosa y muy fácilmente identificable en este sentido por las partes en donde están estructuradas todas las melodías que se van escuchando. Como rondó, existe una primera parte de la canción o de la melodía que se va alternando con diferentes partes. Si a esto le vamos llamando parte 1, seguiría la parte 2, después se repite la parte 1, seguiría la parte 3, se vuelve a repetir la parte 1 y seguiría la parte 4 y así sucesivamente. Esta forma, que se le llama la forma del rondó porque de ahí deriva, es la que adopta el danzón y es precisamente esa forma más el ritmo que les acabo de platicar es lo que identifica específicamente a un danzón. En este contexto, a veces nos encontramos con ciertas expresiones musicales muy famosas y además bonitas, ¿no? Muy interesantes, que se dice que son danzones, pero en realidad no son danzones, porque carecen de esta forma peculiar y a veces también carecen de la rítmica particular de los cinco golpes dentro de los cuatro. Tengo por aquí, y a ver si estos inventos del hombre blanco no fallan, en un momento dado, un ejemplo muy, muy particular de una pieza que es una composición del maestro Juventino Narváez, de muy popular, de un grupo marimbístico que se llamó la Marimba Cuquita. En general, esta melodía lleva por título La Cotorra Gorrona. Y en ese contexto se dice que es un danzón, pero en realidad no lo es. Quisiera, si es posible, y en estas cuestiones técnicas, poder escuchar un breve fragmento de esto. Ya está reproduciendo y bueno, ¿sí se puede? Seguramente todos conocen esta canción o esta melodía que se titula La Cotorra Gorrona y además se le da el atributo de ser un danzón, pero en realidad no lo es. Dentro de la rítmica que tenemos que analizar, en ningún momento aparece el famoso cinquillo. Más bien esta rítmica que estamos escuchando obedecería a otro estilo, a otro género. Tal vez un chachachá, pero no un danzón. Ok, hasta ahí. Y tendría otro ejemplo. Se dice que una de las primeras manifestaciones del danzón la escribió el inolvidable compositor mexicano don Juventino Rosas. Hay una melodía de este maestro que le puso por título Flores de Romana y le puso danzón. Pero igual,
aunque aquí se aparece la rítmica en el ejemplo que ya debe de estarse escuchando, aunque aparece la rítmica clásica del danzón, la forma de la canción, de la melodía de Flores de Romana, no tiene una forma de rondó. Es más, los bailadores no me dejarán mentir que hay una pausa que deben de hacer en el estribillo para descansar, o en la costumbre es descansar y limpiarse el sudor por el calor y abanicarse. Pues en esta canción no existe una pausa de ese tipo, no tiene la forma de rondó. Sin embargo, don Juventino Rosas le puso danzón Flores de Romana, aunque sí tiene en este arreglo que estamos escuchando el típico cinquillo, es decir, los cinco golpes dentro de los cuatro. ¿Podemos escuchar tantito, por favor? ¿Un poquito más? Contexto del danzón, sí le voy a pedir a mis compañeros del ensamble orquestal de la Casa de la Música Mexicana, que quiero aclarar que este ensamble se forma con alumnos y maestros de nuestra escuela, de nuestra institución. Hacen un esfuerzo muy loable, muy bonito, para lograr montar estos números que son ilustrativos para esta charla y para esta noche tan bonita aquí en el Salón de Los Ángeles. Han realizado un trabajo bastante fuerte y con un resultado excelente. Desde aquí, y públicamente lo menciono, les agradezco su esfuerzo, tanto a los alumnos como a los maestros y el coordinador de todo este ensamble, en donde se reúnen varios talleres: el taller de trompeta, el taller de percusiones, el taller de batería, de bajo eléctrico, de teclados, desde luego el taller de saxofón. Se reúnen y forman el ensamble orquestal de nuestra institución, la Casa de la Música Mexicana. Y conduce, coordina todo este esfuerzo el maestro Cuthberto Flores Rodríguez. Les quisiera pedir un aplauso para ellos, porque vamos... Porque vamos a prácticamente a culminar esta breve charla en torno a este ritmo, el danzón. Después hablaremos un poquito del mambo, que es otro estilo dentro del género bailable, con esta pues ilustración en torno a estas partes que les estoy comentando, de las cuales está hecha de veras el tradicional y auténtico danzón. Voy a referirme, o vamos a utilizar como ejemplo, uno de los danzones clásicos de un gran músico danzonero, don Amador Pérez Dimas, quien hizo este danzón que se llama Nereidas. Seguramente lo conocen y lo han bailado y lo han disfrutado. Les voy a pedir a mis compañeros, si son tan amables, de ilustrarnos esa primera parte que les digo, la parte 1, la parte A, que también se le ha denominado estribillo. Escuchemos el estribillo, y si hay alguno de los compañeros de los grupos de baile que quiera pasar y ayudarnos a ilustrar, y yo pregunto y además afirmo, el estribillo no se baila, ¿es cierto? Es decir, es una pausa. El buen bailador de danzón escucha el estribillo y le aplaude a la orquesta, ¿sí o no? Entonces, maestro, por favor, un fragmentito, Nereidas. Sí, recuerdan esta parte todos, esa es la parte A, llamada estribillo. A continuación,
viene la parte B o la parte 2, que es otra melodía muy diferente, y ahí sí, a bailar con la cadencia, con los pasos tradicionales del danzón. Insisto, si hay alguna pareja que pueda venir y ayudarnos a ilustrar, pues hay muchos bailadores de danzón por aquí, ¿no? Sean profesionales o no. Miren, allá se animan. Un aplauso, por favor. Ahora sí, el fragmento de la parte B, maestro, por favor. La primer melodía. Adelante. Quiero pedir su ayuda para seguir ilustrando. Siguiente parte. Sí, no, es que vamos haciendo el ejemplo. En la siguiente parte vuelve a ser la parte 1 otra vez, el estribillo. Es decir, maestro. 1, 2, 3. Aquí el comentario, ¿el estribillo se baila o no se baila? Bueno, tercera parte, la parte 1, la parte 2, la parte 1 otra vez, y ahora viene una tercera parte, esa sí se baila, ¿sí o no? A ver, maestro, si es tan amable. Fragmento del estribillo otra vez, maestro. Sin voz, porque de repente no me oigo. Muy bien, otra vez fue el estribillo, ¿y qué pasó? Espérame tantito. Y finalmente, la parte 4, que es una parte muy alegre, mucho más rápida, y que tiene como base principal el son cubano, el son montuno. A veces es son, a veces es guaracha, a veces es rumba, y se le llama jícamo, y se le llama groovy, y se le llama la parte rápida, tiene muchos nombres. Y esta es la parte alegre, la parte del baile, del son. Adelante, maestro, por favor.
Lo que realmente es un danzón en su forma y en su ritmo y en todo lo que ello conlleva. Y ahora sí, ¡ey familia! Danzón dedicado a todo el público aquí presente y amigos que los acompañen. Y esto se llama Nereida. Thank you.
continuación, otro danzón muy bonito, muy tradicional. Les voy a decir que este danzón es un danzón chiapaneco, así como Nereidas es oaxaqueño. Este danzón que sigue es un danzón chiapaneco del maestro Esteban Alfonso García, quien él nació en la ciudad de Comitán de Domínguez, en los Altos de Chiapas, y compuso este danzón que le puso por nombre No Debió de Morir. Pero este danzón se popularizó mucho aquí en el Distrito Federal y no se sabe quién de todas las danzoneras le agregó este canto que decía Juárez no debió de morir, porque si Juárez no hubiera muerto, todavía viviría. Y entonces se popularizó con el nombre de Juárez. Y esto es precisamente este danzón. No debió de morir, mejor conocido como Juárez. A continuación, siguiendo con nuestro programa de esta noche, muy, muy bonita, muy cálida,
donde estamos recordando una de las tradiciones culturales, musicales, populares más importantes que tenemos en nuestro querido país, en México, en el Distrito Federal, en este salón tan hermoso y tan lleno de tradición, que anécdotas no faltarán, tantas y tantas que han ocurrido aquí a lo largo de tantos años en este Salón Los Ángeles. A continuación viene, y por favor les vamos a suplicar que le demos un espacio, porque viene una presentación, una exhibición a través de uno de los grupos que se dedican a bailar el danzón. Y le pediré al maestro Benjamín Murataya que nos haga la introducción de este número. Muchísimas gracias al maestro Jorge Aquino. Gracias, un aplauso para Jorge por sus interesantes comentarios y también para el ensamble orquestal de la Casa de la Música Mexicana, del entrañable amigo Daniel García Blanco. Un aplauso. Muy bien, muchachos y maestros. Vinieron bien preparados. Felicidades. Bueno, pues seguimos con esta fiesta, con este romanticismo, con esta cadencia en cada uno de los movimientos, de las miradas, de los giros de los bailadores. Se aprecia ese amor por la música, ese amor por México, ese amor por la cultura latinoamericana. Gracias al Instituto Nacional de Antropología e Historia y también a los organizadores del Festival del Centro Histórico de la Ciudad de México, es posible que estemos disfrutando esta gran fiesta. Bueno, pues vamos a presenciar este baile de exhibición con los danzoneros de Azcapotzalco. Ellos son vecinos del rumbo de Azcapotzalco. Tradicionalmente se reúnen cada sábado por las mañanas en el kiosco Hidalgo de la delegación. Ellos bailan, platican y conviven. Se conocen entre ellos y comparten su enorme gusto por el danzón. Con estilo propio, estas parejas se caracterizan por su elegancia, cadencia, sincronía y gracia al bailar, combinando algunos pasos del danzón cerrado, abierto, floreado, de fantasía y de exhibición. Para ellos el danzón significa arte, sensualidad, terapia, deporte y alegría, con la alegría de que este género dancístico persista por muchas generaciones. Promueven su estilo con orgullo en los lugares en donde son invitados, ganando poco a poco la atención y gusto entre la gente. Los danzoneros de Azcapotzalco nos van a presentar el danzón La Antigua, interpretado por la danzonera La Playa. Un fuertísimo aplauso para los danzoneros de Azcapotzalco.
Muchísimas gracias, danzoneros de Azcapotzalco. Qué bien lo hacen. La verdad que cuando ve uno una buena interpretación, que bueno, las otras parejas que se presentaron también lo hacen muy, muy bien, pero como que se percibe que por las venas les recorre a través de la sangre un romanticismo muy profundo, una gran sensualidad, un gran amor por la vida y por supuesto por ellos, ¿verdad?, entre pareja. Bueno, quiero comentarles algo acerca del ensamble de la Casa de la Música Mexicana, el ensamble orquestal de esta gran institución fundada por el maestro Daniel García Blanco, un gran conocedor de nuestras músicas tradicionales y populares y un gran impulsor también. El ensamble orquestal está integrado por los alumnos y profesores de los talleres de saxofón, clarinete, flauta transversa, batería, bajo eléctrico, contrabajo, percusiones y teclado. Se especializan en la ejecución de la música de las grandes orquestas de baile. Los ritmos musicales que abarcan son el danzón, el mambo, el cha-cha-cha, el swing y la cumbia, entre muchos otros. La Casa de la Música Mexicana, maestro Daniel García Blanco, que desde hace 24 años forma a los nuevos artistas e intérpretes de la música popular, que día con día alimentan con su cultura, con su música y su arte a la cultura citadina. Esta querida institución musical se localiza en el antiguo barrio de La Lagunilla, vecino de aquí de la colonia Guerrero, precisamente donde la enseñanza entre los indígenas iniciara desde las escuelas de artes y oficios hasta el aprendizaje de las partituras religiosas traída por los padres franciscanos allá en la lejana época de la colonia. Bueno, pues muchísimas gracias por su entusiasmo y participación, y continúa el ensamble orquestal. Le dejo el micrófono al maestro Jorge Aquino. Gracias, Benjamín. Sí, les quisiera pedir un cariñoso aplauso y fuerte a mis compañeros, al maestro Cudberto, a todos sus alumnos y a todos los maestros de los talleres que en ello participan. Es un ensamble muy bonito. La misión de la Casa de la Música Mexicana es muy importante. La misión que tenemos a cuestas desde hace 24 años, una misión que nos legó el maestro Daniel García Blanco, gran, gran músico y conocedor de nuestras tradiciones musicales populares, es preservar, enseñar, difundir e investigar la música popular mexicana en todas sus manifestaciones. Y hablar de ello es un mundo enorme, desde la música folclórica tradicional, la música urbana, la música romántica, la trova yucateca, el son jalisciense, el son huasteco, el son veracruzano, el son chiapaneco, el son tabasqueño, en fin, la música urbana que tiene mucho que ver. A eso nos dedicamos y espero nos puedan visitar en alguna ocasión en la Casa de la Música Mexicana. Somos una institución muy bonita que procura fortalecer la identidad nacional a través del conocimiento o el reconocimiento de México por medio de su música popular. Y ahora vamos a ofrecer a ustedes con mucho gusto y a continuar con esta parte del danzón, un precioso danzón del maestro Carlos Campos, una gran institución dentro de la música popular, en las bandas. Esto se llama Fichas Negras. Y adelante, si gustan todos ponerse a bailar, pues para eso es esta noche. Disfrútenlo mucho. Fichas Negras. Thank you.
Continuamos con la programación de esta tarde noche ya en este bellísimo Salón Los Ángeles. Otro danzón también precioso y seguramente todos ustedes lo recordarán. Esto se llama El Soprano de Oro. Cuánta alegría, cuánto entusiasmo, cuántas ganas de bailar. Verdaderamente estamos disfrutando, tanto los que bailan como los que apreciamos este gran arte dancístico musical como es el danzón. A continuación vamos a tener otra presentación a donde un grupo de mamboleros va a demostrar lo que sabe, y sabe mucho, de este género tan alegre, el mambo. Ellos son Club Muñecos. Permítanme platicarles para
que no los conoce, que ellos son originarios del barrio de La Malinche, un barrio también muy tradicional de esta gran ciudad. La agrupación se formó en el año de 1976 con 5 integrantes entusiastas por el baile, llegando a ser una agrupación numerosa que de manera profesional se han presentado en grandes eventos populares, como en el Gran Salón, el Salón Bombay, y aquí mismo en el Salón Los Ángeles, así como en el Foro Cultural, el Jardín Hidalgo y en la Delegación de Azcapotzalco, el Rodeo de Texcoco, el Metro Candelaria y en los festivales dominicales de la Alameda Central. Su gusto por bailar los ha llevado a abordar diversos géneros como son salsa, la cumbia, el swing, el mambo, el danzón y el cha-cha-cha, además del son montuno y la cumbia, siendo en todos estos géneros grandes intérpretes del movimiento y el ritmo. El Club Muñecos nos va a presentar de Damaso Pérez Prado, Mambo a la Kenton. Un fuerte aplauso. Muy bien, pues despido.
despidamos cariñosamente al grupo con un caluroso aplauso.